algunos con la muerte se acaba todo. Para otros es solo el comienzo de algo nuevo, pero todos buscan lo mismo, un sitio donde descansar. Quizás por eso este sitio se llame cementerio, porque cementerio viene del latín y significa dormitorio. Cada vez son más las personas que se interesan por los cementerios, quién son los que aquí descansan, qué hicieron en vida y por qué murieron. Estas historias hacen que cada vez sean más conocidos estos rincones, y nuestra ciudad no va a ser menos. Huesca es una ciudad pequeña, pero está llena de historia. En ella se encuentran los cementerios, parte de nosotros. Algunos cementerios son muy conocidos, como los que hay intramuros, los que había en la ciudad medieval, como puede ser el de San Pedro, o por ejemplo también panteones, ¿no? Sepulturas, como las de los Lastanosa en la catedral. Y otros cementerios exteriores eran también muy conocidos, como el de las Mártires, o por ejemplo el de Santa María in Foris. A las afueras de esta iglesia se enterró a una sexta parte de la población que murió en la última epidemia de peste en la ciudad de Huesca. El cementerio de las Mártires que hemos comentado precisamente va a ser el primero que hubiera extramuros desde mitad del siglo XIX, cuando los cementerios son sacados fuera de las ciudades por cuestión de higiene, de salubridad. Este cementerio solamente va a tener funcionamiento durante 14 años, desde 1832 hasta 1846. Es en 1846, precisamente el mismo año en el que nace Joaquín Costa, cuando va a crearse este cementerio en el que nos encontramos ahora mismo. Federico Balaguer fue un cronista y medievalista de la ciudad de Huesca. Fue un experto de la época de Ramiro II el Monje y también, sobre todo, en el monasterio de San Pedro el Viejo. En 1973 ganó el Premio de Aragón de Historia. En 1974, solamente un año después, fue Alto Aragonés del Año. En 1997, hijo predilecto de la ciudad. Y él medió la disputa entre Antonio Ubieto y Ricardo del Arco sobre la muerte de Sancho Ramírez. Compartía su tiempo libre entre los libros, la historia y también el comercio Balaguer, que se encontraba en la plaza del mercado. Nunca he ambicionado honores, prefiero ser un hombre de honor. Esto es lo que dijo cuando un alcalde de la ciudad lo propuso para una distinción, para una medalla. En este rincón del cementerio tenemos algunos canónigos y deanes que ha habido en la ciudad de Huesca. Además, esta parte tiene su propia cripta. Luis Mur Ventura fue un personaje muy importante para el futuro cultural, industrial y agrícola de la ciudad de Huesca. Trabajó como profesor en el Colegio de San José, lo que hoy en día es el museo. Daba lengua, geografía e historia. Escribió Efemérides Orcenses en 1928, por el cual fue bastante conocido. La Pirara, La Conseja, Orgullo Vencido, esos fueron algunas de las novelas que escribió. También La Morisma de Ainsa en 1930. De este escrito va a celebrarse hoy en día esta festividad en la localidad de Ainsa, en el Sobrarbe, y que se celebra cada dos años. También va a crear una empresa de maquinaria agrícola. Junto con Emilio Labad, Ricardo del Arco y él, van a fundar Labad Muricía, que después pasaría a llamarse La Musa. En cuanto a otras cosas que hizo por la ciudad, la distribución del agua en la campiña, o también fue consejero de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Manuel Bescós fue un escritor, alcalde y un crítico contemporáneo. Viene de dos familias de larga tradición carlista. Su padre era amigo íntimo de Carlos VII y representó a la Asamblea Monárquico-Católica Provincial de la ciudad de Huesca en la Asamblea de Vevey en Suiza. Él, sin embargo, salió la cáscara amarga, ya que salió republicano y liberal y, de hecho, por no herir a su padre, usó uno de los seudónimos que se hizo muy famoso, Silvio Costi. Ese Costi viene precisamente de uno de sus amigos y mentor, Joaquín Costa. Luego, con una serie de políticos de la ciudad, se unieron para luchar contra entonces el cacique Camo, que era quien abarcaba todo el poder en la ciudad de Huesca. Propulsó la Cámara de Comercio en 1897. En 1900 constituyó la Sociedad Hidroeléctrica Orcense. En 1909 escribe Tardes del Sanatorio, que envía a Costa con la esperanza de que no lo lea, véase la ironía, donde incluye cuentos, un teatro y una novela erótica. La Gran Guerra es otro libro que escribe sobre la Primera Guerra Mundial y ahí se ve su postura germanófila. En cuanto a los periódicos, donde más artículos escribió fue El Porvenir y El Pueblo. Pese a sus ideas, fue el primer alcalde que hubo durante la dictadura de Primo de Rivera, del año 23 al 24. La mitología griega nos cuenta que Cipariso era un joven que mató por error a su cervatillo. El dolor era tan grande que le pidió al dios Apolo que quería llorarlo eternamente. Apolo lo concedió y lo convirtió en ciprés, estando siempre unido lo terrenal con el cielo, con el cervatillo. Sin embargo, los cipreses tienen muchas más cosas que contarnos que esta pequeña historia de la mitología griega y del por qué se encuentran en los cementerios. Son longevos, de hoja perenne, que nos recuerda a lo eterno y no necesitan especial cuidado. Soporta bien los cambios de temperatura y su altura lo convierte en un buen cortavientos.
Su raíz es profunda, por lo que no levantará el terreno de su alrededor, y su copa parece tocar el cielo. Una de las cosas que más nos llaman la atención de este cementerio antiguo son algunas de las lápidas que tenemos, sobre todo el material en el que están construidas. Algunas son azulejos y otras, como es este caso, tenemos alabastro. ¿Por qué alabastro? Bueno, pues tenemos varios motivos. El alabastro es un material que está cerca de Huesca. En la zona de Zaragoza, de Teruel, hay unas minas muy importantes que abastecieron a toda Europa. Además, era un material que era fácil de trabajar. Si cogemos una gran roca de mármol y empezamos a trabajar y cogemos una roca de alabastro, el alabastro va a ser mucho más sencillo. Por lo tanto, aunque sea una piedra dura, realmente cuando se trabaja resulta blanda, y ese motivo también hacía que muchos escultores pudieran hacer figuras mucho más detalladas. Además, era mucho más económico que el mármol. Si lo comparamos y cómo se asemejan, esto hacía que muchos artistas optaran por este material para ponerlo ya fuera en retablos, como pudiera ser en lápidas como las que estamos viendo. Aquí tenemos un ejemplo de mitología. En algunas partes hay mitología griega, en otras partes hay mitología egipcia, y este es uno de los lugares más curiosos también que tenemos dentro del cementerio. Hay una puerta entreabierta, que es lo que nos lleva entre lo terrenal y lo espiritual. Esta puerta entreabierta es para que el espíritu pudiera salir, pero el cuerpo se quedara dentro. En esta parte del cementerio antiguo tenemos también la escultura de Pascual Salaver. Trabajó en muchos medallones de personajes en palacetes modernos de Zaragoza y la fachada y esculturas del edificio del Museo de Zaragoza también. En esta escultura que dejó para una importante familia de Huesca podemos ver la firma del artista, así como unos capullos de amapola. Al adormilar, estos capullos relajan, y como la muerte solo es descansar, no es morir, se representan con capullos de amapola. Ricardo del Arco era granadino. Se casó con Luisa Fortuño, que era una infanzona de Saballés. Fue cronista de la ciudad de Huesca, director de la Biblioteca Pública, director del Museo Provincial, fundó el Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Bueno, era un personaje muy importante, casi podríamos decir que fue como si fuera nacido en la ciudad de Huesca. Fue secretario de la Confederación Hidrográfica del Ebro y secretario de la Musa. Escribió la Guía Histórica Monumental de Huesca, el Castillo Real de Loarre, el Real Monasterio de San Juan de la Peña, antiguas casas solariegas de Huesca. Bueno, las calles de Huesca también lo escribió él, y quiso precisamente el destino que fueran estas calles las que le vieran morir, ya que fue atropellado en 1955, el 7 de julio, en la Plaza Navarra por un coche. Así que con Ricardo del Arco nos despedimos.